Pocas semanas le restan al 2021, por lo que el sector hotelero espera que el turismo incremente, especialmente para la zona centro de Chiapas. Pero este año las expectativas que tenemos para el cierre de año son altas. La gente quiere venir aquí al estado, quiere conocerlo. Hay gente que ya ha venido por una segunda ocasión y quiere venir una segunda o una tercera. Agregó que gracias a las exposiciones y promoción que se le da a Chiapas al interior de la República, se han vendido mucho más los destinos de naturaleza en nuestro estado. Efectivamente, estamos tratando de erradicar un poquito esa etiqueta que se le tiene a Tuxtla Gutiérrez, por eso le estamos denominando Tuxtla Gutiérrez, capital de la aventura, porque generalmente los turistas vienen acá y aquí inician su travesía y su aventura por el hermoso estado. Niño Gutiérrez asegura que este diciembre es mucho más esperanzador en contraste con el año atípico que vivimos en 2020. Tenemos la expectativa de subir 10 puntos porcentuales para esta temporada de diciembre. Es algo que no vemos difícil de llegar, sin embargo, hay que ver que pues esta pandemia no ha acabado, no ha terminado, y también las cosas favorables que tenemos para el estado de Chiapas es que conservamos el verde todavía, seguimos todavía con nuestros procesos de protocolos. Son 48 asociados, de los cuales 3 se encuentran en Chiapa de Corzo y los demás en la capital del estado, siendo esta región a la que más la queja cada uno de los conflictos sociales. Nos afectan infinitamente, dado que cuando hay sucesos sociales en la entidad, a veces no se magnifican si se dan en Tuxtla Gutiérrez o en San Cristóbal. Con el hecho que digan Chiapas, ya empezamos a tener mermas en reservas. Entonces, ojalá que gobierno atienda todos estos asuntos sociales para que el turista que ahorita que vamos a tener en temporada alta, pues no vea este tipo de detalles y no desmerezca su viaje. Con imágenes de Efrén Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.